¿En serio no te vas a enfocar? ¿Enfoca antes mi ordenador que a mí? A ver, lo veo normal, ¿vale? Mola más que yo, pero... ¡Mira! ¡Lo enfoca ahí! Muy buenas, hermosos. Soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo me gusta decir mi saludo? ¿Lo repito? Venga. Muy buenas, hermosos. Soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Veis? Pero es que el saludo tiene que ir acompañado de un movimiento así de cabeza. Muy buenas, hermosos. Soy Andy y bienvenidos... Me han enviado un paquetoncio. De esos paquetoncios que me gustan a mí. Gordos, grandes, misteriosos. Es una caja de Japan Box, chicos. No sé si lo conocéis. Yo creo que muchos de vosotros sí lo conocéis. Si os metéis en su web, podéis hacer la caja bronce, podéis hacer la silver y la gold. Me han comentado que son cajas con cosas comestibles, de lo más extraordinario, de lo más raro y de lo más divertido. Y bueno, he dicho que sí, que por qué no, que quería probarlo. Por supuesto, siempre he querido hacer algún tipo de unboxing comiendo dulces extraños y tal, pero nunca lo he hecho, así que yo os mando la oportunidad y aquí está mi caja, la que me han enviado. Tenéis un código de descuento, es este de aquí, también está en la descripción del vídeo, al igual que el link. Procedamos al unboxing, ¿no? ¿Estáis preparados? Bueno, claro, lógicamente va a enfocar a mi precioso ordenador antes que mi cara, porque mi cara no merece la pena. Como tengo un jeto de mierda, ¿eh? ¿Verdad, cámara? Me he gastado 3.000 euros para nada. Me enfoca aquí, vale, vamos a hacer así. No me voy a mover, ¿eh? No me voy a mover. Abrimos la caja. Lo estoy viendo yo en la pantalla. ¡Hostia, tú! ¡Me voy a poner como una foca! Acabo de comer, ya me he tomado el café. ¿Tengo que probarlo todo? ¿Qué cojones? La lata de bebida más extraña que he visto en toda mi vida, porque es transparente, ¿vale? Excepto por arriba, y este Doraemon. ¿Sabéis que este personaje, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, si lo sabéis, por favor, ponedlo en los comentarios, era el que más odiaba, junto con Gigante, de la serie? ¡Hostia, qué bueno! Me recuerda a una golosina de mi infancia. Es como burbujeante, súper ligero y me recuerda a algo de mi infancia. Vale, vamos a dejar aquí la bebida porque creo que nos va a hacer falta. ¿Puedo dejarla por ahí para que se vea? Nos va a hacer falta para todo lo que... Hostia, lo que estoy viendo. Vale, son galletitas que creo que, si no me equivoco, está relleno o de crema o de chocolate blanco. Snack crujiente relleno de crema. Bueno, me vais a ver comer. Las cajas son increíbles. El packaging. El packaging me encanta. Yo estudié packaging. ¡Oh! Me encanta esta bolsa. ¡Me encanta el color! ¿Por qué me gustan tanto los colores? Bueno, se nota, ¿no? Por mi setup. Es maravilloso. Tenéis que permitirme un momento. Voy a hacer que reaccione la peque. Probando esto. Un segundo. Mira. ¿Puedes, por favor, probar esto? Que se te vea. ¿Esto? Sí. ¿Qué es esto? Pruébalo. O sea, huele a... Huele a las chips Ahoy. ¿No te recuerda al chocolate blanco? ¿Te gusta? Me encanta. Pero está bueno. Che, está muy bueno. Ya, es que me acuerdo de... Sí, sí. ¿Has visto esto? ¡Qué guapo! Mira ahí el lata. ¡Acho, qué guapo! Pruébalo. ¿Es de plástico? ¿El qué? La bebida es de melocotón. Hostia, raro, sabe a melocotón. Ya. Ya, bueno, ya está, que te lo comes todo. Bueno, seguimos. Popeye. Popeye marino soy. Un momento, esto yo creo que es salado. Vamos a probar lo dulce. Acho, es que tanta cosa. ¡Ay, qué bonito! Por favor, mirad qué cara. ¡Mirad qué cara! Choco cookie. Acho, qué caja más rara, ¿no? Parece como de nutrición deportiva. Kit Kat verde. Kit Kat verde. Kit Kat rosa.
Good job. Have a break. Have a Kit Kat. ¿Y esto en chino cómo sería? Mira, 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 mira. Si es que parece que estamos allí nosotros, ¿eh? Estos son como los Mikado, pero versión japonesa. ¿Esto qué es? Vale, 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 vale. Esto es salado. Estas dos cosas son saladas. ¿Y? ¿Cómo? ¿Oreo? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Oreo de frambuesa con arándano? Esto tengo que probarlo yo. Me encantan las Oreo, chicos. Me flipa. ¡Ay, son paquetitos pequeñitos, por favor! Bueno, es una Oreo bañándose en una bañera de leche. Huele como a mermelada, tío. ¡Lol! Hostia, es una mezcla de algodón de azúcar con una golosina que también me tomaba de pequeña. Me encanta chupar. Vamos a probar ahora los dos tipos de Mikado. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa con este sol. Sí, esto es Mikado. Mikados. No soy mucho de Mikados por el chocolate que lo recubre, que es como un chocolate duro. Y ese chocolate no me hace mucha gracia, pero están buenos porque son Mikados. Son Mikados de toda la puta vida, ¿vale? Bien, son Mikados. Están buenos, pero se lo voy a dar a mi mamá. Esto se lo voy a dar a mi mamá, lo demás no. Claro, entonces, estos Mikados son lo mismo que esos, pero llevan por fuera como unas perlitas con más chocolate todavía, ¿sabéis? ¡Oh! ¡Qué color! ¡Me flipa! ¡Dios! ¡Qué brutalidad! Estos están más buenos. Hostia, tú, qué chocolate, ¿eh? Pero, espérate. Es que si me como esto, no puedo comerme lo demás. ¡Acabo de comer, por favor! ¡Acabo de comer! Hostia, qué bueno, ¿eh? Voy a darle un trago a esto. Menudo mejunje estoy haciendo. Vale, de dulce nos quedaría esto, que se tiene que abrir por aquí. Esto sí lo he hecho bien. Esto, te enfocas, cámara. ¡Acho! No pesa nada. ¿Qué es esto? ¿Os imagináis que es un billete ahora de 500 euros? Es una pegatina. De Shin-chan. Bueno, no era un billete. No era un billete. ¿No hay ningún billete aquí? No, tampoco. Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son como unas estrellitas. Son gusanitos de chocolate, chaval. No los había probado en mi vida. Está bueno, pero es súper raro. Vale, y estos son los canchos, chocos, biscuit, que son galletitas rellenas de chocolate. Mira qué bonitas son, por favor. Son pequeñas, redonditas y gorditas, como yo. Buenísima. Faltaría el Kit Kat. Este rosa lo dejamos y como son otros dos, pues vamos a ver de qué es este verde. El color verde en una comida así, en un dulce, como yo de wasabi, mucha pinta apetitosa no tiene, pero es monísimo. Y ahora vamos. Esto huele a chicle. Lleva pica pica por dentro. Son cosas rarísimas, tío, son cosas rarísimas. Estoy flipando. Bueno, quedarían dos cositas saladas. Vamos a abrir esto. No sé lo que es.
Huele a patata del McDonald's. Sabe a patata frita del McDonald's. Me gusta. Y no lo he probado nunca. Muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con Popeye, ¿no? Popeye. Popeye. O sea, lo de Popeye me da un poco de miedo, ¿eh? ¡Ah! Chico. ¿Sabéis a lo que me sabe esto? Ramen. A patata de ramen. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Creo que me he pegado una buena merienda. Aquí son casi las 6 de la tarde y oye. Bien, si tuviese que elegir algo dulce, estas con crema por dentro. Estas de aquí. Estas de aquí que son iguales, pero van rellenas de chocolate. Estas van rellenas de crema. Me quedo con estos dos. Sí. Y luego de salado, me quedo con estas patatas. Porque saben a las patatas del McDonald's o Burger King. O sea, a la típica patata esa. Me quedo con estas con estas tres cosas, chicos. Me quedo. Bueno, pues hasta aquí el unboxing, chicos. La verdad es que me ha gustado mucho porque hace mucho tiempo que quería yo hacer algo así con dulces de México, dulces de Colombia, con comidas típicas. Y que me hayan dado la oportunidad de probar dulces japoneses y tal, es algo también que me llama mucho la atención porque es un sitio a donde me encantaría ir. Lo que pasa es que le tengo miedo al avión y son muchas horas y no sé si me daría un chungo, pero quiero ir, quiero ir. Cuando inventen el teletransporte, yo iré a Japón. Dicho esto, chicos, ya sabéis, os dejo el link en la descripción del vídeo. Podéis regalar estas cajas sorpresa. Dáselo a tu abuela, que lo pruebe, que intente hacerlo en casa también por Navidad, galletitas nuevas por Navidad. Y nada, chicos, que con mi código, que es este de aquí, lo repito, podéis tener un descuento único y así también pues probáis vosotros estas cositas. Nada más que decir, que ya os contaré esta noche, ¿eh? Como cago. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. ¿Sabes? Sí, un poco más para arriba o para abajo. ¡Acho, acho!